Muy buenos días a todos. Antes de empezar este vídeo quería deciros una cosa que es súper 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 importante. Yamato Haikyuu es una historia de ficción creada por mí. Eso quiere decir que los personajes que hay dentro y sus acciones me pertenecen a mí. Es decir, que yo les digo que tienen que hacer una cosa u otra. Me gusta que en esta serie pueda haber personajes que sean un poco controvertidos. Eso quiere decir que no tienen por qué ser siempre buenos o eso. Puede haber algún personaje que podáis, no digo odiar, pero sí que no os caiga bien dentro de la serie. Y eso está perfecto porque es importante para la historia que pueda haber de todo. Pero si en el momento en el que yo meto un personaje que igual pues genera un poquito de rabia, si vais al canal de esa persona a decirle ya te vaya, no sé qué, no sé cuánto, incluso desearía ya muerte porque es que estoy flipando, si decís ese tipo de cosas, y lo que vais a lograr es que la serie sea muy aburrida y no pueda meter ningún tipo de personaje, pues así que le dé un poco más de dinámica a la serie. No pienso tolerar que insultéis a nadie. Una cosa es que os caiga mal el personaje y que los vídeos podáis decir Amber no me gusta, Amber es Maya y lo que sea. Pero Amber no es Yaya, ¿vale? Hay que distinguir muchísimo entre la persona y el personaje. E ir donde esta persona a decirle algo es que me parece horrible, realmente horrible. Y si ha conseguido que realmente os caiga mal el personaje, es que ha hecho muy bien su trabajo, porque eso es lo que yo ya pedí. Yo ya pedí que ese personaje tenía que ser desagradable conmigo. Y por favor, o sea, os lo digo muy en serio, no quiero que insultéis ni faltéis el respeto a nadie que me está ayudando a crear un contenido mucho más dinámico y divertido. Así que tengamos esto en cuenta. Hay que distinguir entre personaje y persona. Puede que no os guste un personaje, pero eso no tiene nada que ver con la persona que hay detrás, ¿vale? Así que, por favor, no quiero que se vuelva a repetir esto de que haya faltas de respeto hacia ningún actor mío. Hacia nadie, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, os dejo con el especial. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al primer programa en el que podrás averiguar absolutamente todo de tus personajes de roleplay favoritos. Sí, vosotros sabéis de cuál se trata. ¡Conoce a tus personajes de roleplay! Y para presentarlo, os dejamos con el grandioso, con el magnífico Mozart. Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a este programa de Conoce a tus personajes favoritos de roleplay. Bienvenidos a un programa más. Hoy conoceremos a nuestros personajes de Yamato High School. ¡Qué emoción, no! Muy bien, vamos a presentar primero de todo a nuestro hombre principal, que entre Ginta. Bienvenido, Ginta. Muchas gracias. Es un placer conocerte. Puedes sentarte, siéntate. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Antes de que entre Meiko, me gustaría tener contigo una pequeña charla, así un poco más personal, solo un poco, tampoco sin pasarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con todo lo que ha ocurrido y está pasando? Bueno, hay días que estoy mejor y días que estoy peor. De acuerdo, sí, parece normal. Suena bastante normal, dadas las circunstancias por el momento, ¿verdad? ¡Ánimo, Quinta! De acuerdo, pues vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a hacerte algunas preguntas solo para ti, sin que las escuche Meiko, ¿de acuerdo? Ella está en una sala separada, no sabe nada de lo que te vamos a preguntar. De acuerdo. ¿De acuerdo? Así que puedes responder con total tranquilidad y libertad, ¿de acuerdo? Muy bien. La primera pregunta, vamos a ir un poco directos al grano, y es, ¿te arrepientes aunque sea un poquito de algo de lo que haya pasado, de dejar a Meiko? ¿De empezarlo todo? ¿De qué? No me arrepiento de nada. Siempre he dicho que no me gustan nada las mentiras, así que así estoy mucho mejor. De acuerdo, pero tú al principio sí que estabas convencido. Sí, al principio sí, porque no sabía que me mentía. De acuerdo, de acuerdo. Hay muchos de nuestros espectadores que no les gustarán estas respuestas, por supuesto. Todo el mundo estaba muy emocionado con vosotros dos. Bueno, pero creo que yo era el primero que estaba aún más emocionado, pero si la gente no es lo que parece, pues cambia la opinión de una persona. No te falta razón, no te falta razón.
Y una pregunta muy sencilla, que si Meiko se fuera, por ejemplo, con Ken, ¿cómo reaccionarías tú? ¿Realmente seguirías aquí? ¿Seguirías estando con ella? No creo que no pudiera tener nada con ella, o sea, ni siquiera una amistad, si pasase eso. Ya que es una persona que para mí... Pues, bueno, en fin, no quiero decir nada feo aquí, pero una persona que para mí no existe, por así decirlo, así que toda la persona que se juntase con él tampoco existiría en ese caso. De acuerdo, y irme de la escuela, pues no lo sé, sería una de las posibilidades. De acuerdo, suena algo correcto, nadie quiere estar en un sitio donde no quiere estar, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y por qué, es decir, perdonarías en algún momento a Ken, en algún momento te preguntarías si tal vez estás siendo injusto? No, no estoy para nada siendo injusto. No, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues yo creo que ya podemos hacer entrar a Meiko. Vamos a ver cómo responde ella a esta entrevista contigo. Y por favor, que entre Meiko. Mi turno. Hola. Bienvenida. Gracias. Muy bienvenida seas. Hola, Ginta. Buenas. Muy bien, siéntate. Qué nervios, qué nervios. De acuerdo. Ya estamos aquí los tres. ¿Cómo estás, Meiko? Un poco nerviosa. Nunca había estado en un plato de televisión, la verdad. Esto es un tranquila, poco que no es para nada. Antes de nada vamos a hacer como hemos hecho con Ginta, para que estés más cómoda. Vamos a hacerle salir fuera un poco para las preguntas un poco más primerizas, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta ahora, Ginta. Muy bien. Hola, Meiko. Hola. ¿Estás tan nerviosa? Sí, es que soy un poco tímida. Ya veo. Ya lo sabíamos con todo el tema de cantar y demás. Sí. Muy bien, pues vamos a comenzar con las preguntas, si le parece bien a nuestro público. Muy bien. Antes de nada, me gustaría preguntarte si tú... Es decir, ¿te arrepientes de todo lo que ha ocurrido con Ginta? ¿Te arrepientes de algo? ¿Crees que ha pasado porque tenía que pasar así, que es bueno que pase? Sí, me arrepiento de haberle mentido. Nunca debí haber hecho eso. Ahora he perdido su confianza para siempre. Yo tenía mucho miedo y la verdad es que no lo hice por ser maya. Simplemente no me atreví a decirle que me gusta cantar después de la experiencia que tuve, pero... Pero ahora él no confía en mí. Me arrepiento porque Ginta ya no va a confiar más en mí. Sabiendo lo importante que era para él, la verdad, no debía haber hecho eso nunca. Pero bueno, ya es tarde. Sí, bueno, todos cometemos errores. Y ahora vamos a pasar a una pregunta un poco más para ti. ¿Qué piensas de que tu padre empiece a trabajar en la escuela? Estoy muy contenta porque por fin le voy a ver todos los días y vamos a estar juntos y es muy guay. Estoy muy feliz. Bien, bien. Eso es algo muy, muy bueno, sobre todo dadas las circunstancias. ¿Y las circunstancias? Claro, todo lo que ha ocurrido anteriormente. Sí. Bien. ¿Crees que con todos los eventos que están ocurriendo, con todo lo que estás aprendiendo, algún día cantarás sin máscara? No lo sé. Me da mucha vergüenza y mucho miedo. No lo sé. De acuerdo. Porque hay tantas cámaras. Ah, claro, sí. Es para poder grabar distintos ángulos y un poco, pues, que quede bien todo. De acuerdo. Son cosas de platós. ¿Te pone incómoda? Sí, no me gusta las cámaras, no me gusta que la gente me mire. Bueno, has buscado algo entonces que no pega mucho con ello. Lo siento. Muy bien, y si bien no dejarías de utilizar la máscara para cantar, ¿la dejarías de usar solamente con Ginta? Yo podría intentar. Pero me da mucha vergüenza, pero sí. Sí, lo que pasa que no sé. Ahí tendría que estar muy receptivo para poder cantar y sin máscara. Y no yo veo ahora mismo que vaya a estar así de receptivo. ¿No crees? Cierto.
Sí, muy cierto. ¿Cuándo empezaste a escribir tu diario y por qué razón? Cuando mi mamá murió, empecé a tener problemas, olvidaba todo lo que había pasado, no conseguía tener muchos recuerdos con ella y decidí que no quería seguir perdiéndome la vida, así que si realmente iba a olvidar, quería tener algo para poder recordar todo lo que pasa importante en mi vida. Así que empecé a escribir el diario para poder acordarme siempre de las cosas que me suceden. Y bueno, ahora siempre tendré el primer amor de Ginta. Ahí. Es muy buena idea, ciertamente. Gracias. ¿Tienes pensado algo de lo que, pues, a lo que quieres dedicarte, que quieres ser de mayor, que quieres estudiar, qué hay después de esto? No, estoy muy confusa. Lo que me gusta es la música, pero tengo tanto miedo que no sé, no tengo nada claro. ¿Usted a mi edad ya tenía claro? No, desde luego que no. Bueno. Bueno, una de las preguntas que nuestros oyentes están enviándonos mediante Twitter, ajá, es... si Ken no hubiera hecho lo que hizo, ¿aceptarías salir con él? No lo sé. Es que a mí me gusta Ginta. No me imagino saliendo con otro chico. Muy bien, muy bien. ¿Algún día crees que iréis de, por ejemplo, de karaoke tú, Juno y Hikari? Sería muy divertido porque con ella sí que me siento capaz de cantar, así que estaría muy divertido. Muy bien, para esta parte de la entrevista ya vamos a hacer entrar a Ginta para hacerle algunas preguntas más a él. Intentaremos que no sea incómodo, ¿de acuerdo? Otro aplauso para Ginta. Nada. Hola, de nuevo. Gracias. Hola. Muy bien, chicos. Una pregunta para los dos. ¿A cuál de vuestros amigos y compañeros de clase creéis que deberían estar juntos? ¿A cuáles shipeáis? Pues yo no hay giro, por supuesto. Sí, yo creo que cogería también a ellos dos. ¿Ah, sí? ¿Te gusta la pareja que hacen? Sí, son graciosos. Es una elección clara, entonces. Sí. ¿Hay alguien en clase que os caiga mal? No. ¿Qué? Bueno, no hace falta decirlo. Sí. ¿No? Sí que hace falta. Creo que es bastante evidente. Ah, bueno, no. Ken no, Amber. Amber me cae mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Es maja, chica. No es maja contigo, porque yo pues gustas. Eso. No le gusto, sencillamente simpática. Sí, ya, claro. ¿Y quién de clase os cae lo mejor posible? ¿Quién es vuestro mejor amigo ahora mismo? ¡Hikari! Oh, perdón. ¿Y de ti, Ginta? No sé, no sabría escoger, la verdad. No hay ningún nombre que esté por encima de los demás. No, un tiempo atrás habría dicho un nombre, pero ahora mismo no tendría ningún nombre que decir. De acuerdo. Me gustaría hacerte la misma pregunta que le he hecho a Maiko. Ginta, ¿qué es lo que a ti te gustaría ser de mayor? ¿Qué tienes pensado, si es que tienes pensado algo? Bueno, ahora mismo no tengo nada pensado. Como estamos estudiando, primero quiero acabar los estudios y... cuando estemos a punto de acabar, ya me pensaré hacia dónde acabarlos. De acuerdo. ¿Cuál es vuestra comida favorita? Sushi de salmón. Muy buena lección. A mí me gusta mucho la carne de cerdo. Yo ya preparo muy bien, Kikindo. Está bien. Si quieres, algún día puedo cocinar ya para ti. Ya veremos. Bueno... Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el que vosotros diríais que ahora mismo es vuestro sueño? Mi sueño es perder el miedo a cantar en público y eso, y que Ginta me perdone. Bueno, perdonar ya te perdoné, por eso estamos empezando a ser amigos otra vez. Sí, pero me has perdonado de corazón. Y... ¡ay, qué bien, qué bien! Bueno, el mío... ahora mismo quizás sería seguir tocando el piano, que me gusta mucho. Seguir mejorando en ese sentido.
Y a largo plazo, pues no lo sé, la verdad. Todo se verá. Sí, de acuerdo, muy bien. Son buenos sueños. ¿Y qué es? Es decir, el piano de momento es lo que más te gusta. ¿Te plantearías tal vez una carrera a través de la música y a través del piano? No lo sé, porque vivir solo tocando el piano, no sé si es lo que más me gustaría. Me gusta pasarlo bien, pero todo el día tocando el piano también me acabaría aburriendo, quizás. De acuerdo, de acuerdo. Sí, la verdad es que puede ser que haya cosas más interesantes, ¿no? Sí. ¿Siempre has tenido el pelo blanco? Sí. ¿Y te teñirías algún otro color? No, nunca jamás. Eiko se nos convierte en entrevistadora. Perdón. No pasa nada. Es que tenía esa curiosidad. Muy bien, sí, puedes preguntarle. No voy a preguntar más. Muy bien, pues vamos a acabar la entrevista por aquí. ¿Tenéis algo que decir a todos los espectadores, a toda la gente que os sigue? Yo quiero decir que muchas gracias por el apoyo que nos dan todos los días y por el cariño. Y ya que estamos aquí con Quinta, quiero decir que se pongan un poco en su lugar, porque hay gente que directamente se enfada con él por estar enfadado conmigo, pero no entienden que yo ya hice daño. Así que, bueno, que entiendan un poquito. Pero sí, hay que ver ambos lados. Sí. Sí, todos tienen su parte de razón. ¿Tú quieres, decir quieres algo dar más? Algún mensaje? Sí. Sí, bueno, también me gustaría darle las gracias a todos porque la verdad es que el apoyo es increíble y siempre están allí ayudando y apoyando. Así que muchas gracias. Estoy súper feliz de formar parte de Yamato High School y espero seguir así mucho más tiempo. Perfecto. Muchas gracias también a nuestro querido entrevistador, que ha sido muchas maravilloso, gracias. Señor Mozart. Y muchas nada, espero ver más entrevistas suyas. Por supuesto, si queréis más entrevistas, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Seguiremos entrevistando a personajes de vuestros roles favoritos para que lo sepáis todo sobre ello. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¡Adiós! ¡Chao! Hasta luego. Espera. Esto no ha hecho más que comenzar, en realidad. Aquí tienes el pequeño regalo por haber sido nuestra primera invitada. Es una gramola. ¿En serio? Para que puedas escuchar nuestro programa muchas veces. ¡Ay, muchas gracias! Me hace mucha ilusión. Nunca había tenido una cosa de estas. Pensaba que estas cosas solo tenía ya gente mayor como usted. No, por supuesto que no, podéis tenerlo todos. Y ahora, recordad que tenemos que llegar a 5.000 likes para continuar con esta serie, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¡5.000 likes! ¡Wow! ¿Eh? ¿Y también pueden ir a tu Twitter y suscribirse a tu Twitter y dar a seguir? Por supuesto que pueden hacerlo, @antera3. @antera3. Pues muchas gracias y si queréis que vengan otros personajes, tenéis que dejar yo en los comentarios que sean de Yamato High School, de unos tres bebés o de vecinos. En este salón vamos a tener el Hall de la Fama. Dejad vosotros dos personas que queráis que vengan sí o sí. Y por supuesto, nuestro entrevistador les hará una auténtica entrevista maravillosa. Muchas gracias y adiós. Adiós.